Compositora muy talentosa, muy creativa, sobre todo Mechi Pieretti. Bienvenida a Quiero Música en mi Idioma, bienvenida a Código Urbano. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme, muy bien, muy contenta de al final encontrarnos. Sí, finalmente nos podemos encontrar. Bueno, hoy dueña de un gran, gran presente, Mechi, te quiero felicitar por eso. Antes de empezar a desarrollar un poquito todo esto que te está pasando, hace de un año a esta parte, quiero remontarme un poquito más atrás, como es la primera vez que charlamos. Quiero que me cuentes un poquito, porque recién te presenté como compositora, como creativa, tenés un concepto audiovisual, tenés una gran voz también. ¿Cuál es el primer contacto con la música? ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Un familiar, curiosidad propia, un amigo? Sí, creo que como que fue algo, curiosidad propia puede ser, pero fue como algo muy innato, ¿no? Como que siempre estuve muy unida a lo que era la creatividad, la música, siempre me gustó, como que no tengo un porqué, pero claro, siempre me gustó y siempre fue como mi forma de expresarme y por ahí era como muy tímida y encontraba ahí como mi lugar para mis emociones. Empezaste a desarrollarte, te fuiste profesionalizando. Yo quiero saber cuál fue ese primer acercamiento con la industria profesional, ¿no? ¿Cómo empezás vos a componer? ¿Le acercaste canciones a productores amigos? ¿Cómo llegás a una discográfica? ¿Cómo sucedió esa transición? ¿Te acordás? Sí, bueno, la verdad es que arranqué como de muy niña y comencé por el lado artístico primero. La verdad es que cuando comencé no era muy común que una mujer compusiera, que una mujer fuera productora o que tuviera opiniones sobre qué quería hacer con su carrera. Entonces, por ahí cuando comencé fui como por ahí muy guiada por nada, por hombres que estaban como dominando la industria muchísimo más y como que no me sentía tan cómoda. Y yo estaba firmada con una discográfica, como de niña firmé, y en ese momento no podía escribir ni lanzar mis propias canciones. Entonces, lo que yo escribía lo comencé dando a otros artistas. Como que fue así, por un contrato yo no podía hacer como cosas que a mí me gustaran. Entonces, como que empecé dando canciones a otros artistas, comencé trabajando con Benja Amadeo, se dio que nos invitaron para hacer una cortina de Showmatch que compuse. Entonces ahí fue como que dije, bueno, esto podría ser, como que podría ser mi lugar. Y también yo dije, me gustaría como probarle a la industria que yo puedo tener un decir sobre lo que quiero cantar, ¿no? Y como que comenzó medio así, mi carrera como compositora fue como más como un, che, lo que yo escribo está bueno, como puede ser un hit, puedo tener una opinión sobre lo que voy a lanzar. Y como que comenzó siendo eso y después la verdad es que me enamoré de todo el sector como industria, producción, composición y como que se fue dando así, me mandé para Los Ángeles y me fue como súper bien ahí, como que comencé a trabajar con productores súper importantes y respetados, así ganadores de Grammys que me dieron un espacio que para mí era como wow, como personas tan acreditadas y tan respetadas empezaron a respetarme a mí y como a dar un lugar a mis propias ideas y eso me hizo sentir como súper bien. Así que seguí así un rato y bueno, este año fue que tuve la idea de armar un equipo 100% de mujeres para dirigir un video y justo tenía una canción que escribí para Becky G que al final por X motivos no salió, entonces dije, bueno, es esta canción, me la quedo y hago todo un equipo de mujeres para lanzar este tema y ese tema fue Solita. Me quedaron un montón de cositas sueltas. Te conté todo. Primero, me encantó ese resumen porque llegamos a donde teníamos que llegar, pero primero déjame preguntarte por esa cortina de Showmatch, entonces la compusiste vos con Benja. Sí, sí, se llamaba Te Imaginé. Esa fue la primera canción que yo compuse, que salió así en la televisión y para mí fue súper importante y siempre le voy a estar muy agradecida a Benja Amadeo porque él fue como la primera persona en Argentina, porque yo ya trabajaba para cosas chiquitas afuera, pero en Argentina fue como la primera persona que me dijo,
vení, componé conmigo, yo compuse el disco con él y con Benja tenemos un montón de canciones juntos porque fue eso, la primera persona que me apoyó acá y que me empezó a invitar a todos los proyectos así de televisión, de teatro, así que hicimos muchas cosas juntos. Grosso, grosso, Benja, es hiper generoso, le mandamos un abrazo, es un amigo de la casa. Lo quiero mucho. La verdad que es lo más.